Mientras tanto, mga partners, familia del difunto Ramil Bucoy, taman problema, si que modo soporta con el de este cuatro mag-anak. Follow-up report, Jerome Rojas. Report del Pueblo. Con lágrimas, ya explica aquí na imidia si Gloria Bucoy, nana de Ramil Bucoy y Covarrubias, el carpintero quien ya morí después man corriente en denantes mediodía, na mismo lugar donde se trabaja na barangay divisoria. Si Mrs. Bucoy, amuel ya conversa na imidia team na funeraria, donde aliva con el víctima, después que no hay conforma dale palabra el mismo esposa del difunto, base na declaración de la nana, quien un reiterao maestra, el no hay na tiempo muerte de Ramil, ya causa con cuatro maga menor de edad ana, para que da no hay tata hasta na di ila engrandada, siendo ta acepta yaman el dolorido nana, que accidente el cosa ya pasa con su anak, ta esperanza ya lang le aura con el concierne amo de este, para extende con todo el necesario ayuda, para con el amaga con quien ya deja si Ramil. So ni actually ma'am ni mga second care no accidente gadya ya sucede sele anak pati mo her ma'am. Kanto-kanto anyo el mga anak. Maskin ka después del entierro del difunto, ya admiti si Mrs. Bucoy que uno del mga grande problema que te espera kanila amo si que modo sustene con el engrandada y educación del de este mga anak, siendo no hay trabajo el de este viuda ya aura esposa. So ara mo, paki modo manggal ara mga bata mo. Paki modo man ara el mga bata mo. Kien sustene ko na po mo. Desde aquí mismo na St. Peter Chapel, Jerome Francisco Rojas, 105.9 News FM. Imidia mo. Report del Pueblo. No.